Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Mi alma engrandece al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, pues miró la bajeza de su esclava. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a esta novena en honor a nuestro venerable fundador, el padre Patrick Peyton, en el que por medio de nuestra oración, meditación, conoceremos fragmentos de su vida y sobre todo suplicaremos su intercesión para que Dios escuche nuestras intenciones en familia. Siendo ya las 12 del día, iniciemos juntos este momento de oración diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que lleguemos por su pasión y muerte en cruz, y la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María y nuestro Padre y Señor San José, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración inicial. Oh Jesús, estando María al pie de la cruz, nos la confiaste como Madre nuestra. El Espíritu Santo inspiró al fiel siervo de María, el Padre Patrick Peyton, a proclamar en todo el mundo el poder y la promesa de la oración familiar. Creyó y testificó que la familia que reza unida permanece unida. A través de la intercesión de Santa María, nuestra Madre, y del venerable Padre Patrick Peyton, pedimos este favor para nuestra familia. Señor Jesús, te suplicamos que nuestra oración del Santo Rosario pueda unir a nuestra familia en amor y alegría. Amén. Tercero, viniendo a América, la promesa de Patrick. De los 9 a los 17 años, el deseo de Patrick Peyton de convertirse en sacerdote creció con cada retiro y charla que se dio en la parroquia Saint Joseph en Antimas. Sin embargo, sus solicitudes para el seminario fueron rechazadas y vuelve a centrarse en una carrera. En 1927, a los 18 años,
Patrick decidió que quería vender una propiedad inmobiliaria en Estados Unidos. Obtener el consentimiento de su padre fue una parte difícil para su viaje. Su padre estuvo de acuerdo en que él y su hermano Tom podrían hacer el viaje a Estados Unidos y vivir con su hermana con una condición. Ponte de rodillas y hazme una promesa aquí ante la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. A partir de ahora no habrá nadie más que tú para asesorarte y decidir por ti, pero tu primera responsabilidad siempre será salvar tu alma, y por eso quiero que prometas ser fiel a nuestro Señor en América. Petición del día. Hoy, en el tercer día de la novena, pedimos por los religiosos. Pedimos por la salud de nuestros familiares, la unión de nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venerable Padre Patrick Peyton, ruega por nosotros y nuestras familias. Reza del Santo Rosario. Propósito del día. Cada día ofrecemos nuestras oraciones, imitemos sus virtudes y propongámonos rezar juntos en familia el Santo Rosario. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Oración final. Querido Jesús, el Padre Peyton dedicó su vida sacerdotal a fortalecer a las familias del mundo, llamándolas a rezar juntas todos los días, especialmente el Rosario. Su mensaje es tan importante para nosotros hoy como lo fue durante su vida en la tierra. Te rogamos, por tanto, que apresures el día de su beatificación para que tu pueblo fiel en todas partes del mundo recuerde su mensaje. Familia que reza unida permanece unida. Lo imita en su devoción a tu Madre María, quien es también nuestra, y se inspire en su vida santa para acercarnos cada vez más a ti con confianza y amor como un niño. Amén. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en esta novena en honor a nuestro fundador, el Venerable Padre Patrick Peyton. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Salve.